todos aquellos que votan a favor de esta reforma energética y sus leyes secundarias están defendiendo de una u otra forma a las mismas petroleras que el general Cárdenas expulsó, como por ejemplo la británica Royal Dutch Shell o la Standard Oil Company, que después se convirtió en la Amoco Corporation, o la California Standard Oil Company de México, hoy llamada Chevron.